amigos, bienvenidos a Mil Cascadas. Acompáñenme a descubrir juntos este increíble lugar en el estado de Guerrero, México. ¿Qué tal, amigos? Chequen mi outfit. Estamos listos para meternos un buen chapuzón. Antes de comenzar con esta aventura, tuvimos que desayunar unos exquisitos tacos de cecina y unas quesadillas con mis amigos coordinadores de viaje y operadores de transporte, los cuales he conocido durante esta serie de viajes y hemos hecho amistad durante todo este tiempo. Hasta chavos, en toda la seguridad, chaleco, y les recomiendo visitar este lugar. Mil Cascadas. Mil Cascadas, miren aquí mi compa, asegurándome el chaleco. Ya que no me voy. Apretándolo, ya que no lo aprieta su mami, lo voy a apretar yo. Ándale. Es recomendable que por su seguridad utilicen chalecos salvavidas y contraten guías para prevenir algún tipo de accidentes, pues el lugar está lleno de rocas y maleza. Hola, chavos. Como siempre, al último. Voy rapidito porque ya me dejó mi grupo. Todo por dejar todo al último, acomodar mis cosas. De hecho, traía mi mochila, pero me dijeron los guías de este lugar que no era necesario que vayan y toalla, que con la simple caminata uno se va a ir secando. Pero el detalle es, o el problema, es que piden que a fuerza tengas una playera abajo de este chaleco, una playera o una camiseta. Y que crean, en este viaje es la única playera que traje. Traje otro short, traje otras mudas de ropa, pero menos playeras, se me olvidó. Y pues vamos para allá y alcanzamos al grupo. Y vamos a ver qué tal nos va, a ver si no vomitamos, porque ay, no. Desayuné, pero aquí las tortillas las hacen muy gruesas. Y pues ya ves. El gordito pidiendo doble, un taco de cecina y una quesadilla y ya sabrán cómo quedé del estómago. Y pues vamos para allá abajo. Dicen que son aproximadamente 10 minutos. Y pues a caminar. Te rentan este chaleco, 50 pesos, de un guía que te vaya diciendo o explicando ciertas cosas de este lugar turístico, Mil Cascadas, Taxco. Vamos a ver qué tal y se los puedo recomendar más adelante. Aquí estamos en la primera cascada. Si podemos ver hasta allá arriba, están practicando lo que es rappel. Una altura muy considerable. Nos platica aquí el guía que esta cascada nace cuando es más temporada de lluvias. Es una cascada muy, muy amplia, muy grande cuando es temporada de estas lluvias. Ahorita pues obviamente no es temporada y pues está seca prácticamente, pero los turistas la utilizan como descendencia en rappel, este deporte extremo. Nos menciona que son tres cascadas las principales que pues prácticamente están en este lugar. Tres cascadas, pues las más grandes, las más importantes, pero dice que se le conoce este lugar como Mil Cascadas porque en temporada de lluvias te hacen ver que varios tipos de cascadas, cascadas pequeñitas, y dice que en temporada de lluvias son demasiadas las cascadas que se ven, desde 1 metro, desde 2 metros, desde 5 metros, hasta la que podemos ver, que aproximadamente dice que tiene entre 18 y 20 metros. Pues ahorita venimos caminando por este lugar rocoso, todavía no llegamos a mojar nuestros cuerpecitos, y este lugar, o más bien este descenso, me recuerda mucho al que hicimos allá en Hidalgo, en Mineral del Chico, cuando subimos hacia el mirador de esa montaña donde está la presa del Cedral, y así prácticamente. Pero este se me hace un poquito más peligroso porque aquí las rocas sí son puntiagudas, son filosas, y uno al paso y pues nos podemos dar un buen golpe. Y es lo que no queremos. Seguimos a nuestro guía. Obviamente soy uno de los últimos de este grupo de que venimos viajando. Pero pues te me voy quedando para hacerles pequeñas tomas. Perdón, creo que no enfoco bien la cámara. Para hacer algunas tomas y para documentarles un poquito
sobre la travesía de este lugar. Cabe mencionar que para llegar, pues nuestro autobús no llega hasta un cierto límite, hasta donde termina la carretera prácticamente. De ahí ya nos fueron a recoger unas combis, no sé cómo le llamen en su estado, estas de famosas combis que anteriormente fungían como transporte colectivo. Y pues no tan anteriormente, porque pues aquí todavía tienen ese servicio con ese modelo. ¿Y por qué lo hacen con ese modelo? Porque ya para llegar a la entrada prácticamente de este ecoparque, pues la mayoría es terracería. Está un poco feo el camino. Si van a venir, vengan con un carro un poquito alto, una camioneta, porque está muy feo el camino. Hay tramos que pues sí es de concreto, pero la mayoría es pura terracería y piedras. Necesitan traer un carro alto para que no vaya a topar. Y pues aquí seguimos en el sendero, haciendo dos deportes a la vez. Más bien, voy a hacer dos deportes: senderismo y algo de natación o chapuzón, no sé si entre en algún deporte. Pues amigos, acabamos de llegar a esta fosa. Dicen que el agua está muy fría, está un poco hondo. Hay que saber pues brincar, porque si no te vas a pegar en una roca. Vamos a ver este bro, este carnal. Pero si se dan cuenta, ahí tenemos una roca. Obviamente hay que saber dónde aventarse. Por eso aquí tenemos a estos muchachos, que fungen como nuestros guías. Saben hacia dónde, para que no te abras la cabeza. ¿Cómo ven? ¿Me animo o no me animo? Pues aquí, chavos, aquí lo que voy a hacer por ustedes, nada más, vean. Dicen que es un paso grande. Estamos viendo. Si me descalabro, pues a darle. Aquí te eches un buen trago de agua, porque te eches un buen trago de agua. Y está completamente fría. Y les vuelvo a recalcar que es la única playera que traje, se me olvidó. Y pues a ver cómo nos vamos en el autobús, a ver si nos quieren subir. Estamos con este grupo de compañeros viajando. Pues este lugar, mi cascada, ay güey. Aquí no siento el agua. No sé si les ha pasado. Les cuesta respirar cuando el agua está fría. ¿Está muy profundo ahí abajo? Sí, de hecho no toco. No toco. No. Sí, sí, te entra como que poquito la desesperación. Si no sabes nadar, yo creo que sí te va a entrar un poquito la desesperación. Aunque traigas el chaleco, he visto varias personas que aunque traigan el chaleco, pues hacen el movimiento pues natural del cuerpo para salir a flote. Bueno, chavos, nos están dando la información que los que quieran estar, pues obviamente nos vamos a ir a otra cosa. Quiero poner más profundos, más grandes, para practicar un poquito de salto. Oh, de frío, tengo mucho frío. Y los que no, pues obviamente van a hacer otra ruta, yo creo que una ruta de sendero, algo más de caminata. Y pues estamos aquí, donde ya nuestros pies tocan, las rocas tocan tierra, estamos sanos y salvos. Aumentamos la adrenalina, la intensidad más que nada. ¿Cuántos metros tienes? 2 metros y medio. 2 metros y medio, la galla tenía pues un metro noventa. 1.90 m, bueno. Intentamos, vamos de poco en poco. Chequen ustedes la magnitud. Pues vamos a darle. A ver si no me sale el arreguito por ahí de la nariz. Yo creo que a todos los niños nos ha salido el amiguito cuando nos metíamos en la alberca, todos aquí mocositos. Por ahí si me sale el amiguito de aquí en la nariz.
no dejan ahí. Por eso es importante seguir las indicaciones de los guías y tener mucha precaución al visitar estos lugares. A ver en los comentarios. Si está muy profunda, tal vez aquí en la cámara, pues no se ve la profundidad o el tamaño del salto, pero pues ya estando arriba se ve un poquito diferente. Te invito a que vengan a conocer este lugar. Hasta ahorita llevamos dos saltos y pues vamos a seguirle dando, amigos. Perdón, hace mucho, mucho frío. Somos poquitos los valientes que quedamos en seguir. Ahí están unos clavaditos. La mayoría del grupo pues ya le sacó. Pero pues ya iniciamos esto y pues a terminar, ¿eh? Así nos pongan una de 10, una de 20. Pues hacerlo nada más por ustedes. Amigos, nos platica nuestro guía. Bueno, más bien le pregunté sobre si ha habido accidentes aquí en estos pequeños saltos de estas cascadas. O tal vez hasta algún muerto. Nos platica que accidentes sí ha habido. Espérenme tantito porque hay rocas muy resbalosas. Accidentes sí ha habido, yo creo, como todo, por la imprudencia, pero hasta ahorita nos platica nuestro guía que muertos no. Y pues no queremos ser el primero, ¿verdad? Siempre hay que seguir las recomendaciones que nos brindan las personas de estos lugares. Pues ellos sí ya conocen, ellos pues ya llevan mucho tiempo en este lugar y pues no nos querramos sentir los fuertes, los que todo podemos, porque pues podríamos terminar fatal, muy fatal. Vamos a hacer el tercer salto. Bueno, esto ya es algo diferente a lo que veníamos haciendo. Prácticamente es una resbaladilla. Aquí nuestro amigo nos ayuda a impulsarlos. Si pueden checar, o sea, no nada es aventarse por aventarse. O sea, la cabeza siempre tiene que ir arriba, porque una de esas no vaya a pegar tu cabeza en una de estas rocas y pues te llamabas, carnal, te llamabas. Tiene su chiste, pero vean, es la única chava que hasta ahorita pues sigue aquí con nosotros, aquí puro hombre rudo. Y y pues es de admirarse. En verdad, de todos los viajes, yo creo que es el que me lo ha pasado más increíble. Pues esa actividad, lo demás ha sido caminata, un poquito de cultura, un poquito de datos interesantes de los pueblos mágicos que hemos visitado. Pero pues esto pues es otro nivel. Aparte de dándoles datos interesantes, pues vamos haciendo un poquito de actividades un poquito extremas. Y pues estamos esperando nuestro turno. Vamos a ver en qué momento nosotros nos echamos. ¿Listo? ¿A la de 1, 2, 3, 1? Que está bueno, más que una cascada, es un árbol, una rama de un árbol que sale y te avientas desde esta rama y que tiene una altura de 4 metros. Lo que acabamos de hacer, la resbaladilla, parece que son 2 metros y medio. Ay, perdón, pero estoy temblando y en verdad hace, bueno, yo tengo mucho frío. De 4 metros y vamos a dar. Aquí los chavos no se rajan y pues ya hicieron fila para pues hacer la gran hazaña. Pues aquí el buen amigo la está pensando, pero ya empújalo. Aquí sus buenos amigos, echándoles porras a este muchacho. Pero ahorita les vamos a ver a ellos, a ver. Tres. Estuvo loco, Aquí el carnal, primero no quería, pero ahorita dice que otra vez, ya le gustó y va por la segunda. Que les digo que a lo mejor en la cámara no se aprecia, pero pues ya estando acá y ves el fondo del agua, hasta donde llega, hasta donde tapa, porque el agua está muy clarita, en verdad que a cualquiera le daría miedo. Aquí vamos a ver este carnal. Y se estaba riendo, estaba riendo del compa. Y ve, ni siquiera se puede sentar. ¡No, no, no! ¡Este muchacho trae porra!
Pero vean, les queda mal a su público. Ahí es más fácil que le des un empujoncito, ¿no? ¿Qué digas? No, no puedo. No, no voy a poder. La neta. ¡Sale! No, 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 sale, dice que no se avienta, chavos. Tendré que cortar el video porque si no, nos vamos a pasar toda la mañana y parte de la tarde aquí. Pues chavos, sí se terminó aventando este carnal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, ya está, allá está. Después como de media hora tuve que hacer pausa. Aquí va este bro. Dale. Este bro es de más, se ve de más de... ¡Ah! No, es de panzazo. Pues chavos, son 4 metros, ¿eh? En verdad, estando allá atrás, pues sí te ríes, pero esperen. Y estando aquí arriba cambia la cosa. No lo vas a hacer a las orillas porque tenemos roca. Es la... Ahí es donde se ve la... Espérame, espérame, no, no, no me sirve, no me sirve. Espérame, primero agarro valor. Les digo que ya desde aquí arriba cambia la cosa, vean. Espero que en la cámara se pueda apreciar, no es como darle en vivo. Pero hasta el corazón está acelerando. Una. ¡No dejes mal a los titanes! ¡Tres! Dije, vamos subiendo de nivel, estamos en una de las cascadas de 8 metros, no es la más grande, pero pues ya es el doble de la anterior que nos rentamos, y en la anterior nos dio miedo, vaya que sí da miedo, estando desde arriba sí da miedo, pero pues esta es el doble, o sea, es de golpe. Nada más por ustedes lo voy a hacer, son 8 metros, en verdad les voy a hacer nada más una toma para que vean la magnitud que tiene. Mira hacia frente y te gusta. Va. Espera. Una, dos, tres. Creo que se voltearon. Sí. Se voltearon, pero pues ni modo. Me dio un golpe en las compitas, que otra vez estamos viendo como no tiene ni idea. Como dice nuestro viaje, todavía por saltar, nos faltan dos cascadas más. La más alta, de 10 metros. Pero se supone que tenemos que estar a la 1 y media. Allá arriba se supone, y ya son 12 y media. Y pues, nos tenemos que secar. Bueno amigos, pues hay varias cosas, pues que no hay nada de gente, por lo mismo que se centran en ciertos lugares donde hay cascadas. ¿Es de ese lado? Donde hay cascadas, gracias. Pero si lo tuyo no es aventarte, no es la adrenalina, no es aventarte una cascada, es pues simplemente el nada más venir a mojarte, pues hay muchas pequeñas cosas. Como siempre, al último, haciendo algunas tomas, sacando algunas fotografías, y nos vamos quedando al último. Ya nos dejó nuestro grupo, pero ya voy corriendo para alcanzarlo, si no me dejan. Bueno chavos, ya creo que ya me sequé, falta algo de mi playera, está un poco húmeda, pero pues ya me cambié, una buena gorrita para este calor. Hace más calor aquí arriba que allá abajo, y pues bueno, ya estamos aquí llegando a, más bien el transporte ya nos dejó aquí arriba, el que nos bajó a las cascadas, y pues ya vamos a nuestro transporte oficial. Y miren, bueno, antes de que nos vayamos, este es el transporte que les comentaba, las famosas combis. Así las conozco y creo que aquí en México así las conocemos.
pero esperamos que pase ese tráiler. Pero no sé en sus lugares de origen cómo conozcan este transporte. Es el transporte que nos bajó. Y pues espero les haya gustado. Hasta la próxima, chavos. Pues bueno, parezco una persona irreconocible. Sí, con este cubrebocas, con estas gafas porque el sol está muy fuerte. Y esta gorra. Pues hay mucha gente, amigos. Demasiada gente. No solamente que elaboran piezas o cosas hechas con plata, sino su artesanía.